from NVIDIA in the U.S., and I'm here today to talk to all of you. So thank you. We're going to show you some slides, and we're going to show you some brand new games that are going to be very exciting. So hopefully you'll enjoy all that. Tom Peterson viene de los Estados Unidos, es la persona encargada de nivel mundial de toda la parte de GPUs. Estábamos hablando de procesadores seriales, procesadores paralelos hace un rato. Él es el gurú de eso. Y yo creo que lo debemos recibir con un aplauso, ¿no? He had the best applause. So are we ready on AV or we're not ready yet on AV? Almost there. Almost there. Any questions? Questions of any kind? If you ask a good question, we'll give you a shirt. Okay, question. Before I got there, I think 1997. Yeah, I love NVIDIA. Okay, can we turn up the mic a bit more because they can't hear in back? And here you go. 1997. So the question is? Yes. Yes, the 580M. Yes. So there are new mobile GPUs. So let's translate the question. Él está preguntando si hay nuevos GPUs para dispositivos móviles o productos móviles de parte de NVIDIA. La respuesta es sí. Y 580M que está recién lanzada. We just launched it, right? Acaba de salir, es lo último y lo más rápido que hay en el planeta sobre procesadores móviles. Y tienes high performance gaming. ¿Ah? Ok, hold on. Okay, hold on. So can we turn up the mic a little bit more? Mic up. When you use the mic, you have to put it right here. Okay. Because otherwise they can't hear. I know, but they can't hear a thing. Okay. Okay. So the mic doesn't work at all unless you put it right there. Yeah, you can yell. Yeah. There's still more people in the back. Okay, so let's get the password. Wow. So let's check res on this too. This looks even below 10 by 6. Is that 10 by 7? Is that really 10 by 7? Doesn't look like it. Is it focused? Okay, we've got Steam now. Okay. We'll have a slide for that. That's when we do the first slide. So we're ready. Okay. You can find your presentation. That's right. Queue it up and off you go. Okay. All right. No chance to focus this, is it? All right, we'll do what we got. Are we ready? Ready. Okay. Antonio. You're with me now? Yes. Okay, excellent. Again, thanks for coming. I'm Tom Peterson, and this is Antonio, and we're going to give you a quick presentation about NVIDIA. Okay,
Okay, sí, ahora sí. ¿Sí me oyen atrás? Okay. Él, su nombre es Tom Pearson, viene de NVIDIA. Yo soy Antonio Reyes. Y vamos a empezar ahorita nuestra presentación. Thank you very much. Okay, so today we're going to tell you about NVIDIA. Many of you think of NVIDIA as a graphics company, but we're much more than graphics. We're actually in handhelds all the way up to servers. La gente, muchas de las personas piensan que NVIDIA es una empresa que se dedica únicamente a hacer dispositivos gráficos, tarjetas gráficas como GeForce, que es lo que conocen la mayoría de las personas. Pero en realidad somos mucho más que esos. Generamos desde soluciones móviles como teléfonos celulares, tecnologías para esos celulares, hasta servidores. Y de las computadoras más rápidas del mundo podemos hablar en privado después. Thank you. Okay, so today we're going to talk about two of our major business units. The first one we're going to talk about is called Tegra, which is in all of these handheld devices. And the second one we're going to talk about is called GeForce, which is in these guys right here. So GeForce and Tegra. Okay, vamos a hablar de dos segmentos importantes de nuestro... el video, pero vamos a hablar de GeForce un poco también. Son las soluciones que vamos a hablar, ser serie 500 y de algunas otras sorpresas que les tenemos hoy. Okay. So, we're going to we do need two mic. Do we have another microphone? Uno más. Yes, excellent. We're going to get one more mic. Uno más microphone. Okay, so today, Tegra, many of you don't know, but Tegra is in this tablet. So our chip is in the tablet. Our chip is in this device from Motorola. We're also in Droid. So if you have a Droid phone from Motorola, that's all Tegra. Tegra está en muchos dispositivos, pues están en dispositivos como estas tabletas. Y además, okay. Y también están en estos dispositivos de Motorola, por ejemplo, que realmente esto no es una portátil, es un teléfono que se le pone se convierte en portátil, ¿no? Además de muchas otras cosas, puedes convertirlo para correr videos en alta definición, etcétera. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Now the cool thing about Tegra is already to date we've shipped 10 million Tegra and they're installed in all of the major service providers. So everybody that makes cell phones and delivers cell phones is using Tegra today. Básicamente todos los grandes fabricantes de teléfonos celulares están, todos o casi todos de ellos están utilizando tecnología Tegra en sus dispositivos. Muchas veces no lo sabemos. Por ejemplo, el Atrix, que fue lanzado recientemente de parte de Motorola, es un teléfono que viene con nuestra tecnología dentro. Y de todos los grandes fabricantes van a encontrar soluciones de esa naturaleza. The best part about Tegra is that you get workstation or actually PC console level gaming inside of your tablet. So if you play games with a Tegra device, you can play games as good as a console. Una de las cosas importantes sobre este dispositivo Tegra, sobre ese chip Tegra, es que nos permite a nosotros poder correr juegos a nivel de consola, cosa que anteriormente no era posible. Ya a través de nuestra tecnología es posible correr videojuegos con una calidad de consola, y son impresionantes. De hecho, tenemos muchos demos que mostrarles, y si tienen alguna duda al respecto, por favor, vuelven con nosotros y nos sentamos y les mostramos los demos. All righty, so, let's see, another new tablet. Do we have the Galaxy Tab here? Let's see, we don't have Galaxy Tab, but it just came out. It's a new tablet. It's actually thinner. We lost video again. So the Galaxy Tab is thinner than an iPad 2 and much, much faster. Okay, el Galaxy Tab es una nueva tableta que acaba de salir al mercado. No, lamentablemente no la traemos hoy, pero es más delgada que cierto producto de la manzana que acaba de salir. Es más delgado, es más liviano y mucho más potente. Acaba de salir.
y más barato. Oh, wow. Cada cabeza es un mundo. So we unplugged the PC. Okay, so we are not just done with Tegra 2. As a matter of fact, NVIDIA right now has a ton of engineers working on our next generation tablet-based device. Nosotros no estamos terminando únicamente con Tegra 2, estamos trabajando en una cantidad de nuevas arquitecturas, nuevos productos que van a salir muy pronto, que van a traer muchísimas mejoras en función de la tecnología que ofrecen. Y de hecho vamos a ver algo conocido, ¿sí? ¿Han oído hablar la palabra Kal? ¿El papá de Superman? Ok. So, as you can see, Kal-El is our next generation device for mobile. And it's going to be 5 times faster than the current Tegra 2 devices. Kal, que es el dispositivo, que el próximo dispositivo que va a salir de parte de Tegra, de nuestra línea Tegra, va a ser hasta 5 veces más potente que los dispositivos Tegra 2 actuales que están en el mercado. 5 veces más potente y los vamos a ver en el 2011. En el 2011, about this year. Wow. Este año. Ok. So, of course, NVIDIA thinks that Tegra and Tegra class devices are where computing is going. As a matter of fact, with these devices, you can plug them into your little kind of connection here, and it turns your mobile device into your desktop device. Básicamente lo que tenemos acá, lo voy a poner acá enfrente. Tú puedes agarrar tu dispositivo, tu tableta Tegra, convertirla perfectamente en un dispositivo como una portátil o tu desktop. De hecho, tienes navegador, Firefox y todo lo que necesitas. Esto está basado sobre Android. And just plug it right in. And now the keyboard works, the mouse works, all your Bluetooth connectivity. So that laptop USB, you can connect to all of your desktop peripherals. It's a great solution. Puedes convertir y puedes agarrar y montar todas tus cosas, tener una tableta y además una portátil con todas las conectividad que necesitas desde HDMI, USB, etc. O sea, realmente es un dispositivo que cambia la forma como tú cambia la forma y se adapta al estilo de vida de cada uno de todos nosotros. Now what I want to show you is a demonstration of our next generation integrated Tegra device called Kal-El. So this is a little video that we put together that shows you what gaming will look like on that device. Okay, lo que vamos a ver es un video. Les voy a ir explicando más o menos. You have a green light. Vamos a explicar más o menos lo que van a ver ahora. Es un video sobre Kal y es para que se den más o menos cuenta de la experiencia que van a tener ustedes con este dispositivo que está por salir. Kal sale este año. Bueno, faltan 6 meses para que termine. Falta poco. ¿Ah? Falta poco. Falta poco. Falta poco. Ok, esto se llama bola brillante. Y aquí vamos a ver varias características importantes. En primero va a ver la parte de iluminación y cómo afecta la iluminación a través de diferentes superficies. Y aquí lo podemos ver. Vean, por ejemplo, la fuente de luz que es esta y cómo empieza a interaccionar con los objetos. Esto que ustedes están viendo acá son efectos físicos. Y todo esto está ocurriendo mientras tú estás moviendo la tableta, ¿no? Entonces la pelota se va a ir moviendo como tú vayas moviendo la tableta. Entonces, básicamente, aquí tienes, por ejemplo, unas cuestiones de tela. Aquí pueden ver que estamos cambiando la iluminación para que vean cómo cambia sobre las superficies, las sombras. Todos estos son cálculos matemáticos complejos. Y es increíble que todo esto pueda venir de un dispositivo que prácticamente no consume nada de energía. Aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a ver, I'm waiting for the cloth part, yeah. And vean, por ejemplo, cómo sigue la mirada a la pelotita. Y todo esto son cosas que se están haciendo con la interacción del usuario a través de su tableta. Sí, aquí, por ejemplo, vamos a tratar de ver cuando lleguemos a la parte de la fábrica que está acá. Y aquí están viendo una de las cosas que se está anunciando. Kal es la primera tableta que viene con 4 núcleos. ¿Ok? Basados en ARM y hasta 12 núcleos
de GeForce. Es un dispositivo del tamaño que es más pequeño que una moneda de 10 centavos americana. Aquí está, por ejemplo, la interacción. Vean qué maravilla. Imagínense las posibilidades. La consola que tienen actualmente en sus casas no es capaz de hacer eso. Se laguea, no lo puede hacer. Entonces, vean la parte de interacción. Estos son cálculos físicos. Estábamos hablando de physics hace un rato. Y esto es justamente lo que está ocurriendo. La pelota está interaccionando con los objetos y están reaccionando a esa interacción de manera realista. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Eso es una pregunta para los azules. El Atom no es de NVIDIA. El Atom es de los azules. No, gelato, dices tú. Ah, ok. Ok, ¿alguna pregunta de Tegra? Porque gelato es otra cosa. No tiene nada que ver con Tegra actualmente. Optimus. Okay, he just bought a laptop that uses a technology that switch graphics between his GeForce and the Intel graphics. And he was asking me about this technology. I said it's called Optimus. Okay. Él está preguntando sobre una tecnología que nosotros tenemos que se llama Optimus, que básicamente lo que hace es utilizar los gráficos integrados de la portátil mientras está siendo utilizada para tareas como leer el correo, navegar la web, ese tipo de cosas que no son muy demandantes. Y cuando requieres del poder gráfico, automáticamente se activa en tiempo real. No es que tienes que reiniciar la máquina y reactivar la cosa, sino simplemente lo hace de manera automática. Eso es una tecnología que podemos platicar si quieres en privado. Lo mejor que puedes, lo que dice que agrega Tom, que es muy importante, es que te permite utilizar los gráficos de GeForce en un dispositivo portátil sin cambiar realmente de manera significativa ningún tipo de consumo de energía. Menos energía y el... No, lo que hace es aprenderse y apagarse. Ok, él dice que la tecnología, como tú la piensas, es que la tecnología lo que hace es bajar y subir la frecuencia según la carga. En realidad lo que hace Optimus es apagar de manera definitiva los gráficos o encenderlos. Okay. Hello. Hemos escuchado que últimamente se está hablando de los superordenadores y entre ellos salió lo de NVIDIA Tesla con las GPU. ¿En qué momento van a aplicar esa tecnología Tesla para gamers a menor costo y rendimiento si se puede igual? Fantástico. So our answer is that Tesla technologies are available today on GeForce through CUDA. The performance is lower because obviously the price is lower. Over time though, Tesla performance will, our GPU performance will continue to increase
and everybody can take advantage of higher GPU performance. Básicamente, lo que tú estás pidiendo existe. O sea, tú tienes una GeForce y tienes los beneficios de CUDA. CUDA es lo que maneja Tesla. Tesla es, o sea, CUDA es lo que hace Tesla especial y hace de Tesla supercomputadora. Eso lo tienes tú en GeForce, pero obviamente con rendimientos más bajos, mucho más bajos en función de la utilidad que puedes tener y además con menor seguridad en cuanto a precisión de datos, precisión de cálculo. Entonces, esas tecnologías están disponibles. O sea, tú, cuando tú tienes una GeForce, estás comprando muchos de los beneficios que traen toda la línea de nuestros productos. Let's get back to the free zone. Okay, we're going to keep going so we don't run too long. Now on to GeForce. So GeForce, obviously you all know GeForce, right? GeForce is built for gamers. Todos conocemos a GeForce, ¿verdad? Es hecho para gamers. ¡Vivan los gamers! So today I'm going to talk about two cards, and we're going to show you some cool demos. And we're going to show you a brand new download available from Steam for Crysis 2 DirectX 11. Vamos a mostrarles a nosotros varios demos, varias cosas que tenemos aquí interesantes. Vamos a mostrar dos tarjetas que tenemos acá en funcionamiento. Y van a ver, ¿quién ha oído hablar de Crysis? Crysis 2. DirectX 11. Ok, eso lo vamos a ver y vamos a ver las diferencias. ¿Y por qué una GeForce? ¿Ok? ¿Qué nos hace tan especiales? Ok, so to start with, let's talk about GTX 590. GTX 590 is two GPUs on one board, and it is the fastest GPU board on the planet. Ok, la GeForce GTX 590 es una GPU que trae dos GPUs dentro de una misma placa, un empaque. Trae nuestros dos CPUs más rápidos de la serie 580, trae dos incorporados en una sola placa y básicamente tiene todas estas características, ¿no? Está la parte de los relojes, está, por ejemplo, el soporte del SLI, etcétera, etcétera. Actually, the GPU in here is a GTX 590. So we're using one of them today and we'll show you what the graphics looks on that card. The key thing, can I borrow the pointer? The key thing about that card is it does have, let's see, 3 gigs of memory on that one card. So it's a really beefy card. Una de las cosas que realmente resalta sobre esta tarjeta es que trae un frame buffer de 3 gigabytes en esa misma placa para poder alimentar todo toda la demanda gráfica que requiere en los juegos modernos a altas resoluciones. Now this is a picture of the GTX 590 exploded. And what it shows you is there's two GPUs and our own, and there's our own Enforce 200, our own Enforce 200 there, which is the bridge chip. So these two graphics cards communicate through that chip to the BI-16 PCI Express Gen 2. Básicamente lo que vemos aquí son los dos GPUs que estábamos hablando. Y este es el GF200, que es el chip responsable de hacer la comunicación entre los dos chips a través de comunicación concepto PCI Express entre ellas. Y permiten, obviamente, esa comunicación para que los dos procesadores trabajen juntos en una sola aplicación. Now we also, you can see up here, use two vapor chambers. Boy, that's hard to use. Two vapor chambers. So the vapor chambers cool the chips very, very efficiently. Aquí pueden ver lo que estoy marcando, eso es lo que llamamos el vapor chamber, o la cámara de vapor. La cámara de vapor es un sistema de enfriamiento que se utiliza para mantener estas tarjetas en funcionamiento a bajas temperaturas, para que no, las temperaturas es el peor amigo de la computadora, ¿no? Entonces, de eso se trata, el vapor chamber trata de resolver ese problema. Now this is a picture of what a vapor chamber does. As you can see, there's a little bit of fluid in the bottom of a copper chamber, and that fluid evaporates off. It basically boils off vapor, and it condenses on the top side of the same copper chamber. And then these fins actually suck the heat off of that top of the copper, and it's cooled by air that blows through it. It's a very, very efficient way, using effectively evaporation and condensation
to cool the GPU. Básicamente lo que vemos es cómo funciona el vapor chamber, o sea, la cámara de vapor, y lo que tenemos aquí es una pequeña cantidad de líquido. Esa cantidad de líquido con el calor que está generando el GPU se evapora y se va moviendo hacia arriba donde se empieza a condensar de nuevo. Y las aletas que están aquí arriba, que son los fins, se encargan de mover el aire frío por acá, enfriándolo, sacando el calor. O sea, esto que está acá mueve saca el aire caliente que está acá, saca el calor que está acá y lo enfría. Es un sistema sumamente eficiente, quizás de lo más moderno que hay para mantener nuestra tecnología fría. Now what that does for us is it allows us to build a very, very high performance graphics card, but still deliver incredible acoustics. So this is what the GTX 590 acoustics are. It's about 49 decibels, which is a lot quieter than it is in here right now, compared to a 6990, which is AMD's dual GPU solution. This is about half as loud. So you can enjoy gaming and still have a very, very quiet experience. Okay, básicamente lo que estamos viendo acá es decibeles, nivel acústico. ¿Usted, a quién le gusta jugar con una aspiradora o con un secador de cabello al lado? A nadie, a nadie. Y es lo que literalmente tú tienes con esta solución. Él dijo el nombre, no yo. Yo le llamo los rojos. Los rojos que están acá. It's dead. Los rojos, aquí tienen el nivel de ruido. Estamos hablando de 56 decibeles. What distance was it, a meter? Ok, sobre un metro de distancia, que es más o menos la distancia normal. ¿Sabes lo que son 56 decibeles? Horrible. Nosotros estamos muy por debajo en la forma del consumo del sonido. Y para los gamers es importante tener concentración, ¿o no? Okay. So the next card I want to talk about is the GTX 560 Ti, which is a great card. I don't know if you've heard of a GTX 560 Ti. ¿Algunos han escuchado de la 560 Ti? Levanten la mano. Ay, no, a ver, los que no han oído, levanten la mano. Okay. They don't know. That amount of people they don't know. Okay. Vamos a hablar de eso. Okay, the GTX 560 Ti is a great value. It is actually running with 384 cores, which is great, and it runs at about 1.6, whoever's doing that, I'm going to find you, 1.6 gigahertz, and it gives you 1 gigabyte of frame buffer memory. Okay, básicamente una de las grandes ventajas que tiene es que funciona con 384 núcleos, CUDA, núcleos CUDA, capaces, claro, sí, correcto, núcleos CUDA, 384. ¿Cuántos que tienen los CPUs? Ok, ya saben. Están trabajando con 822 megahercios en el núcleo y 1645 en el shader, en el dominio del shader. Tiene 1 gigabyte de memoria que es más que suficiente para computadoras que tengan resolución de 1680 por 1050 o 1920 por 1080. Es más que suficiente. The most important thing about this card is its great performance, but it is also 170 watts, which means it fits into pretty much any PC that you have, and it uses 2x6 PCI Express powers. Una de las cosas buenas que tiene esta tarjeta es su consumo de energía. Son 170 watts de consumo a través de dos conectores PCI Express de 6 pines. Sí. Okay, so if you compare GTX 460, which was a great card, everybody loved it, if you compare that to a GTX 560, you'll see that a 560 is about 33% faster and 21% better per watt. Oh my God, does it work? Hola. Oh. Hola. God, hola. Okay, it's working. Okay. So, 21% better per watt and 33% faster performance. Esta tarjeta, la 560 Ti, la que sustituyó a la 460, que es una tremenda tarjeta, precio-rendimiento, está muy bien esa tarjeta, pero esta tarjeta, la 560, ofrece 21% mayor rendimiento por watt, ¿ok? Por watt consumido,
tiene un 21% más de rendimiento y un 33% más rendimiento en general. ¿Ok? Es 33% más rápida la solución. Manteniendo el mismo precio de lanzamiento que tuvieron esta tarjeta cuando estuvo en su momento. O sea, dicho de otra forma, las tarjetas, los precios no cambian. Lo que cambia son los productos que pasan por ese punto de precio. Okay, so does anybody have a question here? A question. How about right there? Question. Okay. You have the... How do you deal with the energy consumption? You're giving us like a CPU, a PC processing on a small device. How do you deal with it? How do we deal with the heat? Yeah. Great question. How do we deal with that? Okay, the question is, how do we deal with the heat that our GPUs generated on such a small space? All right. Good one. Repeat the question on Spanish? Okay. La pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos para controlar la temperatura en esos dispositivos tan pequeños, ¿no? Como un teléfono, ¿no? Que trae un dispositivo. ¿Cómo controlamos el calor que generan esos GPUs sobre estos dispositivos? Yeah, so on the graphics cards, we actually spend a lot of money to make sure that we can evacuate the heat. And now we have one of the most efficient cooling subsystems, and it blows almost all the heat out the back panel. Básicamente las tarjetas gráficas lo que hacemos es sacar, gastamos grandes cantidades de dinero en sacar toda esa cantidad de aire caliente de los dispositivos de nuestras tarjetas gráficas. O sea, que literalmente absorben, entra el agua, el aire frío por acá y sale fuera, fuera del gabinete, no se queda dentro del gabinete. Ok, last question. Right there. Yo siempre he tenido una duda con la cuestión de la, por lo menos los modelos. Sí, que hay por lo menos, está la GS, la GT, la GTS, la GSO y la GTX. O sea, yo quiero saber, o más o menos que me expliquen algo, en qué se diferencia de pronto una GTX de una GTS. DX2. Okay, so the question is about branding. Branding, yes. GTX is our highest performance brand, and a GTX is always going to be the fastest. Right now, we're kind of not using GTS anymore, so only on older parts will you see GTS or GTX. I'm sorry, GTS or GT. Now it's just GeForce GTX, and then GeForce in the mainstream. Well, básicamente, para que responder en castellano lo que él dijo, es que todos nuestros productos que están en el mercado los diferenciamos a través de GTX. GTX significa nuestro producto de más alto rendimiento. Aparte tenemos unos productos que es el GT, que es el GS, que son productos que van mainstream y van a ir bajando hasta los productos más de entrada de nosotros. Okay, now I want to go back in time. Oh, we're running out of time. Be quick. Ándale, ándale. Muchos de los dolores de cabeza que tenemos nosotros los jugadores es que cuando queremos hacerle modding a nuestro computador o de pronto viene hecho de una fábrica como tal, o ya sea Hewlett Packard o Compaq, lo que sea, siempre tenemos el dolor de cabeza de las compatibilidades. Entonces queremos saber cómo ha lidiado NVIDIA o cómo ha hecho NVIDIA para que si nosotros instalamos una tarjeta en nuestro computador sea mucho más fácil para su instalación y no tener ningún problema. So why NVIDIA? Good question. He is asking. Closer. Okay. Sorry. I can't hear you. Yeah. Okay. He's asking about the problem when you have this computer, we have your computer, the compatibility thing about just putting a GeForce in it, and if we're aware of making things easier for the consumer, so they can just put the car in and it just works, right? They don't have to deal with, oh, I have an HP or I have a Dell or I have a whatever computer, yeah, whatever desktop, yeah. And how do we deal with that? Right, very good question. So right now our driver on the desktop on GeForce.com,
is downloaded automatically. If you install our latest 275 driver, he already got a shirt. I already gave it to him. Too late. Hold on. No, it's too late. Once we give it to you, you can keep it. Here you go. Give it to one of them. Yeah. A ver, sea amigo de la cena. Are you going to keep it? Are you really going to keep it? Sell it. He's going to sell it. Okay. All right. So on our latest drivers, our RHEL 275 drivers, there's now something called NVIDIA Update. NVIDIA Update is built into the drivers and automatically will keep your drivers up to date no matter what manufacturer you have. So starting with our release 275, all the drivers are updated automatically. Ok, voy a decir rápidamente lo que él dijo. Básicamente los nuevos controladores que nosotros estamos lanzando al mercado son literalmente plug and play. Tú pones tu tarjeta, tienes tu controlador, ejecutas e instalas. Una de las nuevas características que trae nuestro controlador es lo que llamamos NVIDIA Update, que es simplemente un icono que te va a decir, mira, salió un nuevo controlador, ¿quieres instalarlo? Tú dices sí, y vas a estar tu computadora siempre instalado con los últimos controladores sin ningún tipo de problema de compatibilidad. De eso se trata. Okay, moving on. So, back to the slides. We have introduced a product called the 8800 GT back in 2007, and we introduced it at around $199 US. And this product sold an amazing volume for NVIDIA. ¿Quién no se acuerda del 8800 GT? ¿Quién no se acuerda? Beautiful, beautiful car. Es una tarjeta que pues un vamos, es una leyenda de tarjeta. Esta tarjeta que está acá se introdujo en el 2007. En el 2007 se introdujo a un precio en los Estados Unidos de $199 americanos. O sea, lo cual, pues, fue una tarjeta que todo el mundo se volvió loco, incluyéndome. Now with the GTX 560, what you'll see is it's about 3 times faster at about the same price. So when you think about what does the GTX 560 get you, the 560 Ti, it's 3 times faster performance, 5 times faster on geometry, and overall 2 times bigger on the frame buffer. It's a dramatically faster part. Okay, si tomamos en cuenta lo que costaba esa tarjeta en $199, la 8800 GT, la comparamos con la 560 Ti, que tiene el mismo precio que su antecesora, vemos lo que tú estás recibiendo, 3 veces el número de núcleos CUDA, 5 veces el cálculo, la capacidad de cálculo geométrico, tienes 2 veces el ancho de banda de memoria y 2 veces el frame buffer, o sea, el tamaño de la densidad de la memoria. O sea, estamos hablando de un incremento importante. ¿Se acuerdan lo que les dije que los productos, los precios no cambian, sino lo que cambian son los productos que pasan por ese punto de precio? Eso es un mejor ejemplo de lo que estamos viendo. Okay, so the way to best to think about this is showing you what crisis looked like on the 8800 GT. Okay, here we go. All right, so it's kind of hard to see, but it's a good scene of crisis. It's a little bit flat though, okay? Now this is what it looks like on a 560 Ti. The 560 Ti gives you shadows, you get the mist, you get great looking trees. So the 560 Ti is a dramatic improvement over the original 8800 GT. No, it was not. That's what it used to look like. Okay, eso es lo que generalmente tenías tú cuando en la calidad de imagen en un videojuego. Right, kind of crappy shadows. Tenía sombras, sombreados realmente malos, no eran excepcionales. No diffuse light. No tenías difusión en la parte de la textura. And this is what it looks like on a 560. Así es como se ve, la misma imagen utilizando una 560. So the big difference between a 560 and an 8800 GT is all of that performance gives you a better visual experience. Eso es DirectX 10, me parece. This is the X10, right? This is the X10. Eso es bajo DirectX 10, la anterior y la nueva. The X9 y the X10. De X9 y de X10. Ok,
Okay, this is another game. It's called World of Warcraft. And you can see what World of Warcraft looked like on an 8800 GT. There's not a lot of shadows and there's no reflections. Aquí dice lo que ustedes ven en, utilizando World of Warcraft, no ven ningún, ningún sombreado, ni, no ven realmente los efectos, simplemente es como que se pierden, ¿no? Okay, now on a 560 Ti, what you see is there's good shading, there's great trees, lots of detail, and you also see the reflections and mist, and all of that comes from that higher performance GTX 560. Okay, aquí ven una pequeña diferencia de imagen, yo creo que la imagen habla por sí sola, ¿no? Diferencias, ven las montañas, los árboles, las reflexiones, de la imagen del agua, también tienes la niebla, la neblina, perdón, que se nota, no se ve muy bien por la calidad del proyector, ¿no? Pero sí es impresionante la diferencia. Y todo esto lo tienes gracias a la 560. Okay, so now let's show you what some gameplay actually looks like. So to start with, we're going to show you a video of Alice. And Alice is a new game that just came out. Okay, vamos a ver un video sobre Alice, que les dije que el video de juego ya lo van a ver. Acaba de salir, lo tenemos además en vivo en la área de que los invitamos después de que terminen aquí para que lo vean, ¿no? The key thing about Alice is it includes a technology called physics from NVIDIA. Una de las características importantes sobre Alice es que viene con una muy fuerte implementación sobre physics, que es una tecnología que viene de manera exclusiva sobre los productos NVIDIA. The best way to look at it is to watch it. So let me show you a video. Veamos el video. Hopefully we have sound from the PC. Tenemos sonido. No sound. Imagine that there's sound here. So what Alice is doing here is busting up stuff, and she's running through and interacting with the physics. Antonio, yeah. Let's describe what we're seeing. On the left is with physics off, and on the right is physics on. Okay, aquí lo tenemos en el physics. Obviamente es lo que tú tendrías con cualquier producto que no tenga esa tecnología de NVIDIA. Did we lose it again? Pero no debería, por aquí no hay nada. Oh, boy. Okay. All right, so... Dificultades técnicas. Physics. Physics is a technology where in the GPU... we accelerate physical modeling. Okay, so we're going to talk about physics. Okay. So GPU physics is a technology inside of our GPU where we accelerate physical modeling. Okay, el physics es una tecnología de NVIDIA con el cual nosotros aceleramos un modelo de física para que maneje, funcione de manera realista con el sistema. I don't like that. That doesn't look good. Okay, good. So, question. Let's get a question. Preguntas. En la tecnología PC, si uno ve las partículas del movimiento de polvo, arena o cualquier... Open mic. Just right in your mouth. En NVIDIA uno ve en los juegos las partículas, el polvo, la arena, los detalles gráficos, como decir, por ejemplo, en Batman, las banderas cuando pasan en escenario. A cambio, en otras tarjetas no se ve esos efectos. También los efectos de sombra y de luz con la tecnología PC. So you want to grab the mic? Let's grab the mic. Translate or restate it in Spanish first. Okay, básicamente lo que está diciendo es que tenemos una cantidad de efectos sobre partículas, simulaciones de fluido, etcétera, etcétera, que están única y exclusivamente sobre nuestra tecnología. Y eso genera una diferenciación, sobre todo como se ve, como ondean las banderas, etcétera, ¿no? Que son, se llama simulación de fluido. What's the question? What okay, pregunta. All right, we're going to try Alice's video one more time. Dímela, yo la repito.
Ok, pero le fui preguntando que si nosotros tenemos alguna patente que nos permita utilizar tecnologías propias para mejorar el consumo de energía, es eso. Ok. The question is, do we have some patented technology that allows us to control energy consumption on our cars? The answer is yes. We have lots of different technologies, lots of different patents that cover how we manage power on our GPUs. So yeah, all kinds of crazy stuff. And we're constantly investing in power management, and it's going to get better and better over time. Translate. Básicamente, sí, tenemos toda una cantidad de patentes que nos permiten utilizar el consumo, o sea, mejorar el problema de consumo de energía de todos nuestros productos. O sea, sí tenemos esas tecnologías que están patentadas y que son propietarias de parte de NVIDIA. No. La respuesta es no. Nosotros no somos una empresa que manejamos sonido, ni manejamos protocolos de sonido. O sea, nos estamos exclusivamente dedicados a tecnologías gráficas y visuales, entre otras cosas, dispositivos móviles, etcétera. Allá. Here? Yeah. All right, last question. Mi pregunta es, en cuanto a las tarjetas gráficas, es un hardware, pues, adicional al PC. ¿Cuál es la mejor conexión para que ese hardware funcione mejor? Me refiero, ¿qué board hace que las tarjetas de video como la 560 Ti funcione en una buena sincronía? Ok. I don't know if you're talking about the PCI Express, but you're probably asking for a motherboard. Okay. So I think you're asking about what motherboard should you get. And, of course, GTX 560 is PCI Express Gen 2, so pretty much any modern motherboard based on X58, P67, Z68, or even on the AMD side, most of their chipsets after 8 series and beyond will work just fine with GTX 560. On the CPU side, we generally say an E8400 on the Intel side or faster will be just fine. Antonio. And translating into Spanish. Okay. Básicamente cualquier motherboard que traiga un puerto PCI Express 2.0 en adelante es suficiente. En el caso de los azulitos, tienes los P67, X58, Z68, cualquier motherboard que trae un estándar, que trae un puerto PCI Express 2.0 suficiente. Lo mismo ocurre con los otros, con los rojos, o sea, en el de nuevo, los verdes. Tú puedes agarrar y poner en una tarjeta de AMD, por ejemplo, poner una tarjeta 560, siempre y cuando tengas un puerto PCI Express, es lo único que requiere. Lo demás son fantasías de que si una cosa funciona mejor con la otra porque compartimos la marca. No crean en cuentos chinos, porque son cuentos chinos. Okay, let's go back to the presentation. So, I swear to God, no, I don't care about audio anymore. Sans audio. Scenes? No more. Stop. Please stop. Yeah. Okay. We're going to skip audio. No more. Okay, so this is showing you performance of a Radeon versus GTX 560. A Radeon, when you try to play Alice, gets you about 15 frames per second with physics on low. And when you can see a GTX 560, you're going to get more like 45 frames per second on Alice. Que básicamente que tiene una comparación entre esa tarjeta roja, ¿no?, y lo que nosotros podemos ofrecer en cuanto a rendimiento. O aquí tenemos el Radeon corriendo sobre CPU Physics
De hecho, eso es una pregunta recurrente que tenemos, es que ¿es posible si yo no tengo una tarjeta NVIDIA puedo correr physics? Y la respuesta es sí, va a correr en el CPU, pero obviamente va a ser ineficiente. Por eso recomendamos, bueno, si tú puedes tener todas las tecnologías y todos los beneficios en un solo producto, pues mejor ahí, ¿verdad? Entonces, vemos las diferencias en rendimiento, por ejemplo, en el caso de Alicia que acaba de salir, pruébenlo, está increíble el juego. Lo pueden ver en nuestro stand. Okay, I think for the sake of time, I think we're going to skip Aliens versus Triangles. Oh, should we show it? All right, we're going to show it. So I want to show you one more demo that is a great demo showing you how some NVIDIA technology works. Why don't you translate that a little bit? Okay. Estaba pensando una cosa importante. Si quieren camisetas, ¿no? Hacemos un negocio. Ustedes me dan los datos, un correo electrónico para yo poder contactarme con ustedes, con su nombre, y yo les regalo una playera. Ok, esto es un alien que está caminando y está muy teselado. Teselado, lo de las playeras vemos después, al final. Ok, teselación es básicamente una configuración donde aumentas fundamentalmente el número de triángulos para poder componer una figura más realista. Mientras más triángulos tengas, más detalles y más perfección va a obtener. Y eso es lo que entrega teselación. Ok, una de las cosas importantes de este demo es que podemos cambiar la forma su apariencia, podemos cambiarla a través de teselación. Vean la parte de los triángulos, cómo están cambiando. Y básicamente, vamos a hablar más profundamente sobre teselación si quieren. Ok. Básicamente lo que vamos a llamarlo, este es el soldado alien, ¿no? Bueno, me imagino, se imaginan por qué lo llamamos así. Y lo que hicimos literalmente fue agregarle a la misma estructura otro campo, otro nivel de teselación. A través de teselación vamos agregando más estructuras geométricas y vamos cambiando de esa forma su apariencia. Entonces ahora estamos cambiando la capa de teselación y obviamente al cambiar la capa de teselación cambia la estructura geométrica y estamos presentando a otro personaje totalmente diferente. Ok, una de las cosas importantes es que nosotros podemos agarrar y mezclar los dos capas de teselación en una sola imagen. Entonces esto sería lo que nosotros tendríamos. Entonces las piernas, por ejemplo, tiene esa cuestión como infectada, ¿no? Y la cabeza, pues sigue teniendo la cabeza del soldado. Pero es obviamente a través de esa técnica de teselado. Eso lo haces a través ¿de qué? De GeForce. Ok, una de las cosas importantes es que nosotros estamos entregándole a los desarrolladores toda una cantidad de herramientas para que ellos puedan crear los personajes como ellos realmente los quieren colocar en las pantallas. Obviamente para eso utilizamos una tecnología que comparte el lenguaje CUDA, pero que está diseñada para profesionales de diseño que conocemos como Cuadro. Para preguntas como Cuadro los pueden buscar y con gusto lo platicamos, cómo funciona y cuál es la diferencia. Eso lo vemos después. Ok, cuando tú ves un alien así, caminando de esa forma, ¿cuál es su primera reacción? A ver. ¿Cuál es la primera reacción? Imagínate que tú estás y ves algo así caminando. ¿Ah? Ok, es un alien zombie. ¿Qué haces tú con los zombies?
Ajá, ok. ¿Y ahora? Ok, ok. ¡Ay! Ok, lo que nosotros hicimos ahora fue agregarle otra capa de teselación, el cual nos permite agregarle un esqueleto de metal dentro de la figura. Ajá. Ok, lo importante de esto es que el diseñador que creó esto no tuvo que generar ese esqueleto, por ejemplo. Él simplemente lo está generando el usuario a través de métodos de teselado. Significa que tú puedes el control con el teselado de cambiar cosas incluso por encima de lo que realmente el diseñador propuso. Y todo esto gracias al poder de teselado en los procesadores paralelos o GPUs. Fíjense que está creciéndole la piel otra vez y la carne a nuestro alien, ¿no? Eso es lo que pasa cuando estás utilizando el poder de un GPU y estás colocando diferentes niveles de teselado. Te permite jugar con ellos de manera independiente o de manera conjunta, cosa que obviamente no podrías hacer tú con procesamiento en base a una cola de datos, que es el procesamiento serial. Ok, tú, una de las cosas que tú puedes hacer es con esos sliders es cambiar los niveles de teselado y cómo van afectando. Tenemos hasta 7 diferentes y obviamente la cantidad de mezcla que puedes tener sobre niveles de teselado pueden generar figuras completamente diferentes. Eso es más o menos teselado. Okay, Mike, can you help with translation real quick? There you go. Bueno, senta. So what we're doing here is Antonio is getting ready to load up Crysis 2. Antonio va a cargar Crysis 2 para jugarlo en vivo. Yeah, and what we're going to show you is a brand new DirectX 11 patch that just became available yesterday. Tan solo ayer se hizo disponible a través de Electronic Arts y Crysis, la actualización a DirectX 11, porque antes Crysis 2 solo se jugaba en DirectX 9. ¿Quién no entiende eso? Levante la mano. Todos son gamers. DirectX 11. So, what's new about this is it does two main things. First, it adds tessellation to Crysis 2. Hace dos cosas. Agrega tessellación a Crysis 2. Second, it adds very high detailed textures to the game, so it looks much more realistic. Y agrega texturas mucho más avanzadas y realistas. Set the resolution when you tenemos un problema con resolución, obviamente. Now, I've played the game through first when it came out with DX9, and it was pretty good. I liked the game a lot. Y me gustó mucho el juego, lo jugué cuando salió con DirectX 9. Now, when I played it again using DirectX 11, it's a completely different experience. The tracks that the little cars make and the tanks make have like 6-inch divots in the ground. It looks much more realistic. La experiencia es totalmente diferente con DirectX 11. Lo jugué por segunda vez y los efectos visuales son muy superiores. It's kind of sad that we have to crank down the resolution, but the game still looks great. So you can download it now from Steam. It's also on the Crysis website for EA. Lo pueden bajar directamente de Steam hoy. Está disponible como actualización gratis. Si ya tienes tu Crysis 2, es una lástima que estamos usando una 590, la tarjeta más poderosa del mundo, para correr esto en K47, pero vamos a hacerlo. So we have, go ahead, go to advance for a second, let's show them. We have, it doesn't matter. So we have all the extreme settings set, and we're actually running it with a GTX 590 with tessellation turned on and all the high definition textures turned on. Entonces todos los settings dentro del juego están al máximo, y estamos jugándolo en la 590 aquí. Now the level that Antonio is loading is going to show you high definition water. Antonio está cargando una escena
de agua en muy alta definición. Yeah, and it's going to actually use tessellation to make the water spray look realistic. Es tessellación lo que hace ver más realista. Assuming that it starts. El agua y los efectos it del did. Agua. Oh, wow, you can't hardly see it. It's el agua bright. Es muy, muy, muy difícil de asimilar. So he's running down and he's going to go over to the falls over there and show you what it looks like. Parece consola, ¿verdad? Nunca. So no sound? That's too bad. So what you're seeing here on the water is actually heavily tessellated. El agua es sumamente tessellado. So the spray is realistic, and actually the body of the water is vibrating realistically. Oh my God, we could have done that all the wow. time. Wow. Wow. Yay. caramba. Una más. Hit enter. Enter. Oh, you did? There you go. All right, let's go again. So I'll make the noise for you. Okay, let's kill some guys. Jump over there and let's kick some butt. There you go. And imagine that there's really great sound because it actually makes the demo good. All right. Can you jump over there? Ah. But we're going to have this machine over at our booth, and you can play Crisis. Oh, we're not going to have the machine over at our booth. We're not. No. No, we're not. But we're going to have Duke Nukem over at our booth. No, tenemos Crisis 2 en una portátil, en una 460 en una portátil en 3D. We got one? All right, excellent, excellent. So let's get out of here, and let's finish up. So download the Crisis patch. It really does make the game much, much better, and I think you'll enjoy it. Yeah, sal. Okay, excellent. Let's pull the piezo back up. Okay, cool. So let's project. Okay, so a few of the things I wanted to highlight in this patch is first, there's tessellation. And this is what the game looks like with it off. And that's what the game looks like with it on. So the rocks actually have realistic depth to it. And you can see tracks and the walls are realistic. Se ven los efectos aquí muy marcados. Los tracks, walls, bricks. Perdón, estos ladrillos tienen bastante buenas texturas, mucho más boxes. Realismo. What else did you say? The boxes. La dimensión de estas cajas, es que no veo muy bien desde aquí. Yep. And then when you go to the next one, this is what the tracks look like in the old patch. This is what it looks like in the new patch. So you see depth to the tracks and all of the features come out. So this is old. Old. And new. Texturas. High-res textures and dynamic occlusion. There you go. So that's Crisis, Crisis 2. It looks brand new with the new patch. Se ve como nuevo con ese parche puesto. No es un parche, es una actualización. I can't hear what you're saying. Se ve extraordinario con esa nueva actualización aplicada. Okay, and so all of that new technology, tessellation, physics, high-definition textures, are being included in next-generation games. Entonces, todas las tecnologías que hemos estado mostrando, tessellation, physics, los efectos físicos, obviamente 3D, DirectX 11, todo está siendo incorporado en la nueva generación de videojuegos que está llegando al mercado hoy. So we did some work with a company called Unreal, actually, and they actually did a demo using a new Unreal 3 version of their engine that incorporates all these technologies, and it's called Samaritan. Unreal 3 es el motor de videojuegos más popular del mundo. Y hoy en día están perfeccionando la versión 3 de ese motor, incluyendo todas estas características. Y tenemos un video, una prevista de cómo este motor va a actuar en videojuegos. Okay, now this demo has great sound, but we're going to run it without it, evidently. Here we go. Aparentemente tiene muy buen sonido, no he visto ese demo todavía.
Ok, hablando de los detalles técnicos, es difícil verlo, lamentablemente. Pero ustedes están viendo, por ejemplo, miren la lluvia. Miren cómo reaccionan las gotas sobre el pavimento. La luz de la sirena, vean el piso. Aquí tienen, por ejemplo, vean la parte del sombreado. Estas son cosas que generan que la gente se involucre dentro del videojuego. O sea, sea más inmersivo. Vean, por ejemplo, todo. Esto, bueno, esta es la propaganda de Unreal, este es el engine. ¿Ok? Hay distintas empresas que tienen diferentes motores. Aquí vean la parte de physics, los sparks. Esto está hecho todo con physics. El smoke, el humo, es física. ¿Fumar es malo para la salud? Aquí viene la parte... Okay. Este demo está generado en real time, o sea, en tiempo real, lo cual es realmente importante. Aquí están, por ejemplo, están golpeando a una pobre señora, los malos. El señor va a dejar de fumar, como que se molestó. ¿Sí? No, it's a render, todo esto... Vean, por ejemplo, el agua. Pura teselado. Impresionante, ¿no? O sea, no, yo creo que tenemos que ponerlo a correr en el espacio. Sí, sobre lo vamos a poner allá. Porque con una pantalla LCD... Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Es una tecnología, es una demostración de tecnología. ¿Quién juega Buscaminas y Solitario? Ok. Ok, alguna... One more. Ok, vean. Yo sé que hay más preguntas, entonces vamos a terminar pronto y vamos a tomar un poco más de interacción, ok. ¿Todos tienen, sí. ¿Todos ya llenaron su ficha para su playera? Sí. Okay, aguante. Estaba pensando cuál es la mejor manera de premiarle su presencia hoy. Porque si levanto la mano aquí y dice playera es gratis. Voy a tener mil acá. The last thing I want to talk about is our development for the GPUs. So I guess I'll keep going. So effectively, I got distracted. Lo que quiere mostrar aquí es un poco el desarrollo del GPU, del procesador gráfico de NVIDIA. Y este es el timeline del desarrollo. So back in 2007, back in 2007, we launched a GPU family called Tesla. And that was based on the GT200, so GT200, GT210, all of those parts are based on the Tesla architecture. What brands would they know? 9800, 8800? So you would know, like 8800, so it would be, what's the 260, 280, 275. GTX 260, GTX 280. Esos fueron. The GTX 280, 275, 260. En 2007 lo que lanzamos. And that was a great family. We pretty much improved performance by about 1.6 when we came out with Fermi. Fermi is used on all of our current generation parts. Anything with a 4 or a 5 is all based on Fermi. Entonces la mejora entre esas dos generaciones fue sustancial, fue un 60% de aumento en velocidad. Estos productos hoy en día son reconocidos como la familia 400 o 500, la 450, la 460, 480, la 550, la 560 que vieron. Esa es la familia Fermi, familia de procesadores actuales para gráficos. Now our next generation is going to be called Kepler. That's an internal code name for the device that we're developing right now. Entonces, Kepler es la siguiente generación de GPU de NVIDIA. Y como se puede apreciar, se espera un aumento significativo en el desempeño de esos procesadores. Kepler, again, is going to be about 1.6 times the performance of Tesla. I'm sorry, 1.6 times Fermi performance. And it's going to be about 2 times per watt. Entonces, vamos a tener un desempeño de 1.6 veces mayor. About 2 times per watt. Y tenemos un término que usamos, performance por consumo de energía.
o desempeño, performance por watt, y va a tener una mejora aproximadamente 2x. O sea que son más eficientes y mucho más potentes. So that's what our engineers are working on right now. Our architecture team is thinking big thoughts, and they're hard at work on the next generation architecture, which is called Maxwell. Nuestros ingenieros ya están pensando mucho más allá, están desarrollando la siguiente generación después de Kepler, que es Maxwell. So Maxwell will again, as you can see, dramatically improve the perf per watt and just start to get to the point where we almost have enough performance to do real-time photorealistic gaming. Con Kepler, debido a su mejora en performance por consumo de energía, se espera poder hacer literalmente videojuegos en con renders en tiempo real fotorealistas. Almost. Con fotorealismo. Almost. Entonces, casi. Casi con fotorealistas. Yep. So that's what we're working on, and we've got a lot of engineers working on it, and we're really, really excited. Estamos muy emocionados. Tenemos muchos ingenieros trabajando en este asunto. So with that, thanks for listening to the presentation through all of our technical issues. Pregunta? Any remaining questions? A ver, yo siempre he sido partidario, digamos, de comprar una CPU poderosa para trabajar y para jugar, ¿sí? Pero eso implica gastos de procesador, gastos de tarjeta de video, gastos de memoria RAM, y siempre he dejado como las consolas de lado, ¿sí? Ahorita, digamos, sale el Google Chrome Notebook, que ya todo está en la nube, que no sé qué. ¿Qué me ofrece ahorita Nvidia para comprar una fuente, una torre así, y para poder jugar un juego como Crysis, y PlayStation 3 por lo menos me ofrece una cosa por un precio moderado? Okay, so please restate the question in Spanish first, and then English. Yeah. Restate in Spanish? Yeah, because they can't hear that. Bueno, la pregunta es, siempre he pensado que tengo que invertir mucho dinero en un CPU, en un GPU, en una máquina para jugar videojuegos. ¿Qué me ofrece Nvidia hoy en relativamente económico, ¿verdad?, para poder jugar juegos como Crysis 2, que son visualmente tan atractivos? Pues la respuesta es muy sencillo. Si tienes una PC hoy, cualquier CPU en ese PC, que sea un dual core, es suficientemente bueno. Métele una tarjeta gráfica en el rango de la 550 Ti. Si tienes para la 560, compra la 560, lo colocas en la máquina y ahí estás. No tienes que hacer más. No tienes que aumentar memoria, no tienes que comprar más disco duro, a menos que ya está casi acabado, ¿verdad? No tienes que cambiar la máquina, nada más tienes que actualizarlo. Si quieres más tips en cómo construir una máquina nueva, ven con nosotros, te ayudamos. Te damos exactamente lo que necesitas. Eso se llama la PC optimizada. La PC optimizada para videojuegos tiene una gran dosis de GeForce, porque eso es donde corre el videojuego. El videojuego corre en la tarjeta. Entonces, invierte en la tarjeta. Cualquier CPU de doble núcleo, más que bueno. Más que suficiente. ¿Duda? I answered it. Go for it. What was the question? What do I need to run video games? Yeah. Nothing better than an E8400. Mi CPU favorito, la E8400. ¿Qué más? Aquí. E8200, yeah. Yeah, that works, yeah. Yeah. Well, if you use it, you have to speak right into it. Hemos visto que últimamente se está mirando la Nvidia 3D Vision y Nvidia con YouTube videos con Firefox 3D Vision, ¿sí? ¿Qué evolución han sacado ustedes para que se hagan lanzamientos de videojuegos en base a YouTube 3D con Nvidia más optimizado los efectos para que sea más atractivo al usuario adquirir eso? Al consumidor. Uh-huh.
Okay. So I think your question is, what are we doing to make 3D vision better? Is that pretty much it? Is that it? Tu pregunta es, ¿qué estamos haciendo para hacer 3D vision mejor? Para en línea, para YouTube. Okay. Okay, no es nada de juegos como YouTube y eso. Okay, it's all about YouTube. Okay. They can put the trailers of the game. Yes. So interestingly, right now, we do have 3D vision on YouTube, right? You can see certain videos on YouTube with 3D vision. We don't have a lot of game trailers in 3D vision on YouTube. That'll take some time. But a new phenomenon that's happening is called online gaming. I don't know if you've seen it, where games are being rendered in the cloud and streamed to your local PC. And we're doing that now in 3D as well. So 3D online is becoming much, much more important, and we're working hard with both YouTube and online game streaming engines. ¿Dónde está el micrófono? ¿Micrófono? Okay. Déjame comentar muy rápidamente. Estamos trabajando fuertemente con fabricantes de productos, porque si no hay contenido 3D, no necesitas un sistema para reproducirlo. Entonces yo ando tomando fotos con esa cámara maravillosa, es un Fuji, que tiene dos lentes, se aprecian dos lentes. Tomo fotos en 3D. Tiene una pantalla que te permite verlos en 3D. Y luego, ¿qué hago? Pues saco la memoria, lo meto en mi PC, y yo puedo ver mis fotos en 3D. Tenemos cámaras, videocámaras para 3D también. Entonces, es mucho más que simplemente una tecnología. Es una adopción masiva en fabricantes, ¿no? Llámase Dell, HP, Toshiba, Samsung, Panasonic, JVC. Todos tienen que producir productos para que tú puedas disfrutar tu vida en 3D. ¿Ok? Okay, one more question. Two more questions. Bueno. Bueno, yo tenía una pregunta, era cuando se lanzó la famosa. Cuando se lanzó la famosa 590, que pues sinceramente nos dio una gran impresión. Y del lado rojo se lanzó pues la que conocemos que es como la competidora. A ti, el lado rojo respondió con una excusa, que era que la tarjeta de ellos rendía más en resoluciones por encima del Full HD. ¿Eso qué tan cierto es? Okay. Great question. So should we answer the question? Restate it in Spanish, maybe, or is it all? Okay. And English, it's just, how is 590 better than 6990? Yeah. Okay. So 590 is actually a card that you can buy. That's the first most important thing. Primeramente, la 590 es una tarjeta actualmente disponible que tú puedes comprar. Yeah, it's actually available in volume worldwide. Está disponible en todo el mundo en volumen. It actually is about half as loud as a 6990. Hace la mitad de ruido, o sea que no tienes una aspiradora en tu máquina. So if you plug in a 6990, it almost sounds as loud as this room, which is ridiculous. En decibeles, la tarjeta a referencia aquí, tiene el volumen de este auditorio. Yeah, and the data does show that 590 versus 6990, it really does trade blows depending on game, resolution, AA setting. It's very, very complicated. On general, I think we win by about 5%, so but it does depend on the games that you run. So, es como siempre en este mundo nuestro. En realidad, compiten los dos. Gana uno, gana el otro. Pero en promedio, somos por lo menos 5% más rápido. Hay que tomar promedios, así es como hacemos esto. Okay? Entonces, la verdad está en el detalle. El detalle está en los números estadísticas. Las estadísticas no mienten. La gente miente con las estadísticas. Now, of course, the biggest thing is that we offer physics. We offer 3D vision surround, and we have great three monitor gaming with NVIDIA surround. Bueno, so it's kind of a no-brainer. Si solo necesitas una tarjeta para frames por segundo, adelante con el otro. Pero si quieres una experiencia increíble con 3D, con physics, con tesselación bastante buena, compra la GeForce. Tienes dos decisiones. But you're very right that the performance, ignoring all those features, is very, very close. Y tienes toda la razón. Tienes toda la razón con esa pregunta. Okay. Una más. How about? So I have a question. Stay closer.
gotta put it right in your mouth. It's gotta be right in your mouth. Wait. Yes. Yes. See. Okay, I have a question. It's about the 3 gigabytes video card. Frame buffer. Is there any possibility to work with this video card making a slight connection with 3 video cards? So I mean, 9 gigabytes of. Is that possible? Or am I crazy? I don't know if you're crazy. The slight connection, you know, with SLI. 3 video cards. Is that possible? Yes. Yeah. Yeah. So you mean 9 gigabytes of video? No, you don't. But you can. Yeah. Yeah. Oh my God. You absolutely don't need it, but you certainly can. Más otro. So do you want to restate the question or no? Don't worry about it. Because most of the people don't speak English, right? Oops. You talk about the a cooler device in the You're gonna have to yell over the saw. Okay. You talked about a cooler device on the GTX 590. So my question is that it worked with a liquid, yes. So I don't know if that worked with any liquid or it have to put a specific liquid to work. Right. So the question is, I mentioned that we have a vapor chamber on GTX 590, and so what kind of liquid do we use, and is it any liquid? So restate the question first. Can you restate the question? So the question is, what kind of liquid do we have to use with GTX 590? Okay, that's fine. So I'll respond it. Okay, you did? I haven't yet, but I will. Answer the question so you all know what I'm talking about. Okay, la pregunta es qué tipo de 590. Líquido sería el correcto para la 590, ¿no? Para enfriar a través de enfriamiento por líquidos, no aire, sino enfriamiento líquido. Yeah, now the truth is that GTX 590 ships with a vapor chamber that's sealed. So you don't add water, you don't add any liquid. It's a closed loop, evaporation, condensation. So even though there's liquid inside, there's no need to add liquid to GTX 590. Pero el disipador dentro de la 590 es un sistema cerrado, no tienes que agregarle líquido ni nada, no se va a evaporar nunca, el sistema simplemente funciona así. Okay. ¿Preguntas? ¿Aquí atrás? Señor. Sir, back there. Yell it. We couldn't have gotten a better time with the saws. Is that them right over there or is that on the other side? Hola, es con respuesta con respecto al hardware que están mostrando y la con respecto al hardware que se presenta, la evolución tan grande en las tarjetas de video que nos presentan con respecto al hardware que producen las otras compañías y que van a utilizar nuestros computadores para no generar cuellos de botella. Me encanta la pregunta. Porque sí estamos avanzando sobre esa pequeña ranura PCI Express. Tenemos bastante potencia en los CPUs. Nosotros sabemos qué tipo de CPU, cuánta memoria y otras cosas usar dentro de una máquina de alto desempeño. Por ejemplo, con una 590, basta con un Core i3 o uno de la competencia de los azules similar. Cuando empieza a usar SLI, empieza a crear cuello de botella sobre el CPU. Entonces tienes que agregar un CPU más potente. O lo que hacemos nosotros es overclockearlo más rápido. Porque no tengo que gastar más dinero en el CPU. Entonces, como van haciendo arreglos más sofisticados con SLI, sí se tiene que minimizar la cuello de botella que se forma sobre el CPU. ¿Tú quieres? ¿Entendiste? Una preguntita, para adicionar. ¿Esperan ustedes que nosotros como usuarios finales adquiramos hardware de más potencia para no recurrir a problemas técnicos con las tarjetas que van a lanzar, especialmente las del 2013? ¿O con el hardware actual que estamos manejando va a ser suficiente para sacar el máximo desempeño? O sea que la pregunta es sobre la obsolescencia de tecnológica, ¿verdad? Literalmente. Como va avanzando la plataforma de GPU, también va avanzando la plataforma de motherboards, los estándares de comunicación en esos motherboards, la tecnología en el CPU, esos van avanzando también. Entonces, nosotros tenemos que producir producto para el momento, para el día.
siendo compatible con el pasado, pero no podemos frenar nuestro desarrollo por ese fenómeno de obsolescencia tecnológica. Sobre todo cuando estás hablando del punto de pirámide, estás hablando de los productos más sofisticados del mundo. ¿Ok? Entonces, digo, espero haber contestado tu pregunta. Somos gamers. Tenemos lo más sofisticado que podemos comprar. Es eso. Muy buena pregunta, gracias. Mira, yo voy a... Tenemos tiempo para uno más. ¿Quién va a ser? Yo creo que este señor de este lado, porque no hemos estado ahí. Hola. Pues vemos que ya esa tecnología de physics y todo eso está ya en, las tecnologías de NVIDIA ya están desarrolladas. Ahora el problema como gamers es que la mayoría de los juegos no implementan, no le sacan el máximo a esas tecnologías. Digamos, tenemos como referencia a Crysis, que le saca el máximo, pero el resto de juegos a veces ni usan la tarjeta de video. Entonces, ¿qué va a hacer NVIDIA como para ayudar a esos juegos? Como lo que hicieron con Batman, de incluir de una vez eso. ¿Cómo van a seguir con eso? Sobre tu pregunta. Ciertamente... Da lo mismo, ok. Hola. Ciertamente, no es una cosa que sea definitiva. Vas a comprar una tarjeta GeForce nada más porque trae physics. O sea, el conjunto de lo que ofrece una tarjeta GeForce son un conjunto de tecnologías que en algunos casos están explotando más que en otros. Sabemos que hay juegos que no tienen soporte para physics. Hay otros que están viniendo todos con soporte para physics. Ahora, el problema está cuando tú quieres jugar un juego sobre una tecnología, ¿verdad?, que trae physics y tú no tienes el GeForce para poder utilizarla. Es ahí donde te va a pesar. Es cuando tú dices, yo prefiero comprarse. A mí no me está costando más dinero tener acceso a esa tecnología porque voy a comprar otra cosa que me está dando menos. Al fin y al cabo es un valor agregado que tú recibes. Y son muchos valores agregados lo que hacen de una tecnología que sea más exitosa que otra. Porque vamos a ponerlo en términos más mundanos. O sea, si tú tienes un Volkswagen y un BMW, los dos son alemanes, los dos son carros, los dos tienen cuatro ruedas, los dos te llevan a todas partes, pero ¿cuál quieres? Ok. Mira, ustedes han respondido. Sido extraordinarios y queremos beneficiar a cada uno de ustedes con una camisa. En forma muy ordenada, hay para todos, no se preocupen, hay para todos, mientras que no invitan a sus amigos, que no estuvieron aquí, ¿ok? A cambio del papel, eso nada más para ok, entrega otro, ¿ok? Que cambien el papel, o simplemente sal por ahí, no hay problema, ¿ok? Sal por ahí. Pero las camisas van a estar aquí en la esquina, entonces quiero que salen así, ¿ok? Entonces... Coordinadamente, hay para todos, y, ok, apreciamos mucho su asistencia y gracias. Diviértanse.